Tocando un rato y es buena oportunidad para hacer otro demo por consultas que estuve recibiendo. ¿Recordás los últimos videos que hice? Donde te mostraba programación del Axe FX 3, cómo hago que con un delay no se me empaste todo el sonido cuando toco con distorsión. Bueno, hay gente que no solamente miró el video y le prestó mucha atención y lo escuchó bien, sino que hubo algunos de mis seguidores que se metieron hasta el más mínimo detalle y eso está buenísimo. Hubo uno de ellos, un par, que me hicieron una consulta: che, ¿cómo estás grabando? Porque suena en estéreo, está buenísimo, lo cual es cierto, yo hace años que toco en estéreo, pero veo que tus cajas no están microfoneadas y si prestas atención ahora en la imagen, bueno, por ahí la caja que está detrás de mí no la llegas a ver, ¿no? Pero la otra, que está sonando, es el lado izquierdo del sistema y no tiene ningún micrófono. ¿Cómo estoy grabando? ¿Cómo tengo la cadena de audio para hacer que suene esto como estaba recién, poder grabar en estéreo, etcétera? Bueno, es relativamente simple. Arriba de mi KSR Colossus puedes ver que tengo un Reactive Load de Sur. Puedes usar para lograr este resultado, sí, puedes usar cualquier otro Reactive Load. Obviamente, cuanto mejor sea, a mayor calidad en el Reactive Load, mejor va a ser el resultado que vas a obtener. Lo uso en conjunto con el Colossus, no estoy usando la caja, es decir, yo en este momento estoy tocando y el sonido que vos escuchás es grabado por línea, con caja simulada, etc. Y ahora te voy a mostrar exactamente cómo conecto todo, pero básicamente lo que hago es del Colossus me voy al Sur Reactive Load y del Sur Reactive Load me vengo al Axe FX 3. Déjame que ahora te comparto pantalla y te muestro desde el Axe Edit qué es todo lo que tenés que hacer para, sin usar caja, sin usar micrófono, sin usar preamplificadores de micrófono, ahorrando un montón de plata en equipamiento de grabación profesional, puedes grabar en estéreo o en mono, lo que vos quieras, incluso wet, dry wet, con la mayor calidad de audio posible. Muy bien, una vez más te estoy compartiendo pantalla del Axe Edit y déjame que te muestro exactamente qué es lo que está pasando para lograr este resultado de poder grabar sin micrófonos, preamplificadores, etcétera, etcétera. Sin la caja, si querés, o sin las cajas al ser en estéreo. Bueno, fíjate acá en la grilla cómo tengo programado todo. Sí, del Sur Reactive Load estoy entrando a la entrada 4 porque me queda cómodo, ¿sí? Del Axe FX 3 y eso es lo que seteo acá. En la entrada 4, obviamente, lo único importante es que setees, si querés, el gate de la forma que a vos se te antoje. Luego, obviamente, como ya te dije, tengo que simular la caja porque no estoy conectado a la caja, que agregás un bloque de caja. Sí, acá pones la caja que te guste o las cajas que te gusten. Esto es a gusto del consumidor. Yo tengo acá un impulso que me encanta, pero podría cargar 2 millones de impulsos más. Para el hecho de este video va perfecto este impulso. Hay gente que me pregunta, ¿vi en otros videos que programaste o tutoriales que tenés de programación de Fractal que pones la caja al final de todo? ¿Por qué ahora la tenés al principio de todo y no al final de todo? Esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Acá hay que romper la regla que explico en otros tutoriales por el tipo de grabación que estamos haciendo. Recordá, estoy usando un amplificador Colossus de KSR y como todo amplificador es mono, no es estéreo. Ahora, yo quiero grabar en estéreo. Entonces, ¿qué pasa si al final de toda la cadena pongo la caja y no al principio como en este caso? Y va a ser una caja, va a ser mono, no voy a tener estéreo. Voy a tener todos los efectos en estéreo, pero después voy por una caja y los hago mono. Entonces pierdo el estéreo. Entonces, si yo quiero mantener el estéreo, ¿qué tengo que hacer? Paso la caja al principio y después tengo los efectos en estéreo. Entonces la salida va a ser en estéreo y obviamente va a sonar todo en estéreo. Así que es fundamental que tengas este tip o este consejo muy presente para después cuando tenés que programar que las cosas suenen como vos querés y no empieces a las puteadas porque no te anda los efectos como te deberían de andar. Sí, entonces después de poner la caja, seguís absolutamente toda la configuración como vos quieras. Acá lo que vos ves es la configuración que yo ya te mostré en videos anteriores, donde uso compresor, volumen, chorus, pitch shifter, flanger si querés, tengo dos delay, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente en la salida, como voy a estar grabando de línea, ¿qué usás?
el output 1, que es el output principal del AXEFX 3. En este caso estoy usando las salidas con cables XLR que entran directo a mi conversor, que es el Aurora N de Lynx, ¿sí? A dos canales de ahí. Y listo el pollo, con eso puedo grabar con el sonido que escuchaste en este video y que escuchaste en todos los videos anteriores que estuve subiendo. Así que espero que este mini tutorial, estos consejos te hayan servido. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.